¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal. Y esta vez, chicos, con un video guía tutorial en Ark Survival Evolved sobre qué es y cómo se consigue el elemento, ¿vale? Como podrán ver en el título, para la tecnología Tech Tier. Primero que todo, y para la gente que no lo sepa, les voy a contar qué es el elemento para que se enteren de qué estamos hablando. En términos comunes, el elemento es el recurso clave para poder craftear cualquier cosa de la tecnología tech, tal como les mencioné, y además es la fuente de alimentación de la misma, es decir, para poder encender y hacer funcionar las máquinas y darle energía a la armadura tech. Según la descripción oficial, es un material extraño, muy avanzado, de energía pulsante, y como dato adicional nos menciona que se disuelve cuando se transfiere a través del teletransportador de Ark. ¿Para qué nos sirve? Es necesario para el crafteo o fabricación de componentes de Tech Tier, que es un conjunto de estructuras y equipos que utilizan tecnología muy avanzada. De hecho, es lo mejor que puedes tener en este juego. ¿Cómo se obtiene? Se recoge del inventario de jefes o bosses después de matarlos. La cantidad depende de la dificultad del jefe que hayamos seleccionado al momento de entrar en la arena. Como sabemos, en Ark tenemos 4 bosses. 3 en los mapas de la isla y de Center, que serían la Broodmother, el Megapithecus y el Dragón. Y un cuarto jefe que viene con el DLC de expansión Scorched Earth, que es la Mantícora, que por si alguien no lo sabe, solo se puede invocar en el mapa de la expansión. Bueno, aquí podrán ver en pantalla cuánto elementos se obtiene derrotando a cada boss. La cantidad de recolección o multiplicador al que esté configurado el server en el que esté jugando no alterará la cantidad de elementos obtenidos en la arena, es decir, si estamos en un servidor oficial o en uno no oficial con un multiplicador, imaginemos de 20 en farmeo, la cantidad de elementos que tendrá el jefe en su inventario siempre será la misma. Lo único que afecta a la cantidad, como hemos visto, es la dificultad que hayamos escogido. Cuando hayas derrotado al boss, asegúrate de acceder rápido a su inventario y tomar el elemento, porque una vez que lo derrotas, tienes alrededor de 30 segundos antes de ser teletransportado fuera de la arena, y una vez fuera, ya no se puede obtener. Para terminar, les he preparado una tabla sencilla, de menor a mayor, para que sepan qué les puede convenir enfrentar y qué no. A esto le pueden sacar pantallazos, foto con el celular o como quieran. Y como por ejemplo aquí, vemos que la Mantícora en su nivel más difícil nos da 190 elementos, mientras que el Dragón, siendo un oponente de similares características, nos da 300, que es lo máximo que podemos obtener. De esta manera puedes aprovechar mejor el trabajo que te diste juntando los artefactos, huesos y demás atributos para invocar al boss que estás enfrentando. En otros videos hablaré sobre cada jefe en particular y cuáles serían las mejores estrategias para derrotarlos, así como qué dinos puede entrar a cada arena y demás datos útiles. Así que les agradecería que me regalaran un hermoso like y así yo sabré que les sirvió o que les gustó la información que les estoy entregando. Si es primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal, ya sabes que es totalmente gratis, compártelo con tus amigos y ya nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! But you make no sound, stand your ground and look them in the eye, say, I don't come here for trouble.